Saludos a todos y bienvenidos a una edición más de The Rap Factor a través de Radio Callejón Urbano. Reciban un saludo, un abrazo, pero sobre todas las cosas, masacre ese botón de suscribirte y darle a la campana <laughs> para que claro. Para que de esa manera quedes notificado cada vez que pongamos un nuevo video. Sobre todo los likes son bien importantes, le damos mucha importancia a los likes, ya que de esa manera, por si usted no lo sabe, los likes es lo que genera y mueve el algoritmo. En los videos, así que los likes son bien importantes. Agradeciéndoles a todos ustedes por su visualización y sus visitas, ya que de esa manera YouTube nos sigue recomendando. También recordándote que debajo de cada uno de nuestros videos, donde están los shares los likes, hay un corazón y ese corazón dice gracias. Usted oprimiéndolo de manera voluntaria. Emite un donativo que nos ayuda muchísimo al crecimiento y el desarrollo de esta tu plataforma Radio Calle un Urbano. Como también en la caja de descripción tienen nuestro Patreon y nuestro PayPal. Por si alguna de esas vías deseas hacer tu donativo de manera voluntaria. El rap. No es para todo el mundo. No. Y no todo el que te habla de rap. O te rapea. Es rapero. He visto contenidos curiosos. He visto cosas por ahí. Gente. Incluso que honestamente se atrevieron, bendito, a decir. Que nuestro amigo y nuestro hermano, el pobre Wilmer Robert No, no, no es era rapero. rapero lo ave tú lo fuerte ay dios mío pero pronto vendré con un contenido quizá un poco más picante sobre eso pero ciertamente el rap no es para todo aquel que habla de rap no hoy en día cualquiera se puede montar obviamente en un micrófono crearte un contenido y hablarte y decirte cuatro disparates y te lo puede decir de la mejor manera posible, de la manera más adornada, más elaborada o decorada, y sencillamente tú le crees. Sí. Pero si a esa persona la ponemos en la justa perspectiva, o a esas personas, obviamente, porque es que no es uno, son muchísimos. Claro. Y nos ponemos a hablar de hip hop de verdad. Que me elabore cómo se confeccionó, a cómo se llegó, donde básicamente, fuera de que nace del sur del Bronx y tiene cuatro elementos, como lo son el y el breakdance, el MC y el DJ. <coughs> y nos ponemos, entramos a la materia del hip hop de verdad. No, y cómo, eso que está bien, nació de allá de Bronx, pero cómo eso llega a otras zonas. <risa> <risa> y cómo en esa zona, ellos... <laughs> el dos, el nudo que grabó... Con... Y como ellos, que estaban, o sea, ¿tú sabes cuántos miles de kilómetros está California de Nueva York? O sea, cabe, la distancia que hay. Hay que decírselo, chelo. La distancia que hay... Paratero. No, no. Y, por eso por eso siempre... Y eso es algo que yo, honestamente, a modo de, de ¿verdad? De picardí y darle un poco de humor a esto. No Entonces sacarme lo del pecho, pero... Ciertamente uno de los raperos más malos que ha dado República Dominicana, que tuvo la suerte, Chelo Chak, de que obviamente le dieran la mano. Mira. Un tipo como Chelo. Lápiz Consciente, que no voy a decir tampoco que quizás Lápiz Consciente haya sido el, el ente catalizador más importante dentro de tu carrera. O. O al sí Nico. Que tú tengas que rendirle pleitesías que sea tu amigo hoy, o sea claro. son otros 20 pesos aparte pero ciertamente y te lo digo honestamente con la mano en el corazón de los raperos que si a mí me hubieran dado la oportunidad de presentarme sin yo conocer el trasfondo y la historia del rap dominicano y me dicen, este es el rap dominicano y me dan un sí de Cherochak para mí, el rap dominicano perece. Muere. No come nadie. Porque él ha tenido la gracia, obviamente, y el don dentro del palabreo, de que obviamente utilizó mucho recurso también de lápiz a la hora de integrar su música y de hacer su estilo. Pero honestamente. Quedarme yo plasmado sobre todo incluso lo que ha presentado en los últimos años esa carrera y ese declive, es que los cantantes que le están cantando al chiste y tienen una broma cada vez que van a hacer una barra o a cerrar un punchline, van a morir. Ya, ya el público, mira, hay una realidad y el mismo lápiz fue parte de eso. Sí, lápiz usó recursos de la comedia y eso. En su momento, y para un público específico que estaba consumiendo lo que se estaba haciendo aquí en República Dominicana, apeló, gustó y lo potenció. Y ahí se lo centro ahí: ese rack comedia. Que lo punchline es un chiste. El punchline es un chiste que te está haciendo. Y tenemos Mozart también, que se dieron a conocer realmente o que se dieron su popularidad porque era un rap comedia. Pero ya hace un tiempo y se ve, ya la gente ya está buscando otro tipo de rap. O sea, ya se han abierto otro, otro tipo. El, el público ha ido cambiando y se ha ido educando también más. Porque es que estamos hablando que del 2000 para acá ha habido una gran exposición de redes sociales, de que ya tú conectas con la música de quien sea y ya el público es un poco más exigente que antes. Y tú tienes que subir el nivel ya ahora mismo tú tienes que un Wilmer Robert que está aquí, ah, que es un loquito, lo que tú quieras, saca una canción y tú tienes gente de que si yo cuántos países haciéndole review. Gente hasta que se lo están haciendo en otro idioma, que ni entienden el idioma y están haciéndole review a esa música. O que quizás no entienden las palabras que se dicen, pero es que el rap es rap. Y hay una musicalización, hay una instrumentalización y hasta tú oyes los tiempos en los que van cerrando las barras, aunque tú no entiendes el idioma necesariamente. Y hay mucha gente que lo oye y lo evalúan. El nivel ha subido. Y ya él, con ese rap de comedia, ustedes ven los resultados. Él está en un barquito ahí naufragando, ahí tratando de no ahogarse. Es que la gente ya está cansada. Imagínate, pero tanto chiste que hay en las benditas redes. Tanto meme, tantas cosas que la gente ya no quiere escuchar. Entonces, encima de eso, a soportar y aguantarse una canción diciendo chiste o cada vez que va a cerrar la barra es un chiste. Pero honestamente. Sí. Entonces. Y también ya él agotó otro recurso. Él agotó el recurso de las palabras obscenas. Él lo, lo, lo completó. Porque que no pudiste, ya te cansaste, usaste otra fórmula que igual se cansó. Porque no hay ningún mensaje al final. Y volvemos a lo mismo de, lo que de otro contenido de la gente que están haciendo música para TikTok. Están atrás de hacer una frasecita cachi con un pequeño loop de, de un snare, una melodía, y ve si se pega. 15 días, 14 días, y ya, vamos a buscar otra para que se pegue también. Y en tres años nadie se va a acordar de ellos, Créemelo. No, yo te soy sincero, yo no, no recuerdo ninguna canción que haya sacado Chelochain en los últimos dos años. La única cosa o tema que la gente tiene en la mente del Edel que él le hizo al lápiz de tu madre, ah, que, que él hasta se retrató de eso, que hasta le dijo que, que él a vez se siente mal de que eso que le hizo, que él sabe que... Ahí, ahí lo que le cayó fue la maldición de Palin. Lo, lo metieron en el tenis con cicote, como dijo Jay. <risa> <risa> Está en Pero el tenis pues, con cicote. O sea, eh, eh, evaluando la situación, tú tienes un tema fuera de quizás la tiradera de Nino Freestyle. Para mí, uno de los temas más duros de la República Dominicana que se ha hecho, por ejemplo, comenzando este mes de agosto, ha sido otra vez el de Wilmer Roberts. Producido por Dance Produce. Sí, también. Bueno. O sea, ese tema, y, el tópico. Y, y rompió Wilmer, lo sacó antes de los tres meses. Y, y bueno, sí, <laughs> yo creo que será? ese todavía le quedaba en el disco duro a Dems, y le dio un permiso de Wilmer, olvídate, y lo soltó. Le buscaron y le hicieron eh, un visual, obviamente, más ilustrativo, sí. como, como un visualizer más o menos, de este tema travesía. Y, y honestamente, sobre todo los que vivimos en Puerto Rico y nuestros hermanos dominicanos, escuchar un tema que nos une y nos impacta como pueblo a ambos, tanto ah. los que emprenden el viaje como los que tenemos que recibirlo. O sea, y vivir día a día entonces con ellos, esta gran comunidad que hay en el pueblo de Puerto Rico dominicano, pues es un tema como este. Honestamente. No será el tema que te va a hablar ni, ni, ni corporal, ni te va a decir no, el otro, no, no ni te no. va a hallar, ni, pero honestamente es el mejor tema producido y rapeado en el mes de agosto hasta ahora a de algo, días. Y, y, y algo a importante reír. es un tema que usted puede ir y escucharlo en dos y tres años más adelante y usted lo va a escuchar vale. y ese tema, la temática, lo que se habla ahí sigue siendo relevante, no como un chiste que los chistes pasan de moda. Y ese chiste ni risa da. So, un chelocha chelo que todavía en las presentaciones canta Palomo en Lata. En presentaciones de él todavía él canta la parte de él de Palomo en Lata. A mí yo honestamente él podrá tener en algún momento su impacto, obviamente, y su capítulo, porque no podemos tampoco ser mezquinos en el hecho de que... Sí, es un rapero luego de la generación de lápiz que logró impactar como lo hizo quizás un Monkey Black, pero obviamente Monkey Black. Y no necesariamente por su final al fallecer, pero ya Monkey Black traía algo más en la bola que el propio este, Chelo Chak, honestamente. Sí. A nivel de rapeo, a nivel de estructura, a nivel de. O sea, Fuera de ahí, yo saco a Chelo Chak, fuera de un West Coast, incluso. Y él ha tratado de hacer el drill y suena malo, pero malo, malo, malo. Honestamente, malo. Incluso trató de hacer otra vaina con un tema que se llamó la guitarra, tipo el mariachi. Sí, metió hasta una colaboración. Luego hizo como un remix con el tema con otro, con un artista de renombre. No recuerdo quién, quién a diablo fue que metió. Honestamente, ha sido con Akon también. Con Akon, con Akon, exacto. Metió a Akon ahí todo. Mire algo pero una vaina mala mala ciertamente y esto no es hate ni es, o sea a nivel de música tú tienes que proyectar y definirte dentro de lo que tú eres y sobre todo entender las capacidades a nivel de artista que eres y cómo entonces manejar tu lado más débil con tu lado más fuerte y ciertamente está algo perdido en en esa área y es lo que también le pasa a, a, a Personajes como, como el mismo Mozart La Para. Claro. Nosotros desde hace años lo dijimos y ahora están diciendo, eh, haciendo veinte mil contenidos por ahí sobre la debacle de Mozart La Para, cuando nosotros lo dijimos hace dos años y pico. Pero en fin, eso es lo más importante, que la gente entienda que no todo el que número uno te va a hablar de rap, porque esté en la música, vas a saber si de la cultura y de lo que es un rapero. Podrán venir 20 y decir, no, esto es así, esto. Y no lo es. El que no me hable a mí de cultura dentro del rap, porque no es lo mismo Drake hoy en día a nivel de música y a nivel del impacto que ha sido con el pop, porque ya Drake es otro que cayó en el pop. Sí, o sea, se entregó y se absorbió. A hablarme de Griselda. Que grupo que está teniendo un impacto gigantesco en los Estados Unidos, llenando arenas. Vendiendo merchandise. Así fue como comenzaron vendiendo camisas en Búfalo, un grupo de Búfalo, Nueva York, del diablo viejo en Nueva York, que no se sabía, eso es upstate. Y no sé, y aquello es tierra de nadie, porque aquello parece Chicago. No, eso es, eso es campo. Ya, eso es campo para allá arriba. Y, pero malo, o sea, un campo gueto. Pero mm -hmm. terrible, un saludo a toda mi gente búfalo, los quiero muchísimo. Pero ciertamente, o sea, es el impacto que está teniendo Benny de Butcher, Conway de Machine, o sea, Grisel en general, es avasallador, vendiendo su merch como, como es la vuelta, o sea, vendiendo sus camisetas de su tienda, eso está agotado todo el tiempo. Ellos vendiendo, obviamente, soldados sus discos. Contratos a nivel multinacional, independientes, teniendo su propia distribución, o sea, tipos que la están, la están montando y la están montando real. Ah, y con Boom bap, Para que les quede claro, para todos oh, esos que dicen, no, Boom, bap. boom bap, no sé, eso, música de los 90 que, en Boom bap. Así que, coméntanos, ¿qué tú crees? ¿Tú crees que todo el que se siente en las redes está capacitado, honestamente, para hablar de rap? Dímelo ahí abajo. Regálanos un like, comparte, pero sobre todas las cosas, masacre ese botón de suscribirte y darle a la campana para que reciba las notificaciones cada vez que colgamos un nuevo video. Esto fue Low LowQ. Será hasta la próxima. Bonito día a todos. Dios los bendiga.